Lo que yo haría es pedirle ya a los primeros ponentes, por no, por no retrasar mucho más las ponencias, que, que accedan aquí arriba para empezar. Los presento brevemente. Eh, va a hablar a continuación Alejandro Pérez Pastor, investigador de la UPCT, es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Cartagena. Es, el, es profesor en la escuela y además es el director de, la, de dicha escuela, la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la UPCT. Eh, lleva una dilatada, tiene una dilatada carrera en temas de optimización de recursos hídricos, de agua de riego para, para agricultura y ha estado formado en el CEBAS, en, del CESIC, en Avignon, Francia, autor de, de un gran número de artículos y podría contar mucho más, ¿verdad? Pero lo más importante pues sería... Puedes ponerla. Va a hablar sobre optimización de riego en frutales extratempranos y luego contaremos también con Miguel Ángel Sánchez de Frutas Ester, que es la empresa con la que se está colaborando, con la que colabora la UPCT, pues para encontrar una solución. Bueno, Miguel Sánchez es ingeniero agrónomo también y trabaja en el equipo técnico de Frutas Ester. Y bueno, pues ahora nos contáis un poco la colaboración y la solución que te dio la UPCT en este caso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Está activado esto ya? ¿no? Muchas gracias. Eh, gracias a los organizadores por, por la invitación a la Escuela Agrónomo de Cartagena y, y también por participar en este, en este evento que bueno, que espero que, que se repita en el, en el tiempo. Eh, como bien ha dicho la… El, sí, ah, mejor. Bien, como voy a explicar únicamente pues, la relación que hemos tenido durante pues, ya casi siete años con Frutas Esther, la primera relación que tuvimos con la empresa Frutas Esther fue a través de un proyecto Cedeti. Ahí tenéis el título, que es como da nombre a, a la charla. La optimización del riego en nectarinos. Está tempranísimo porque el 15 de abril ya tenemos ya nectarinas, que yo creo que es la primera cosecha de nectarina en Europa y que evidentemente esa nectarina está prácticamente... Vendida a los países eh, de Alemania y Reino Unido. Eh, ahí tenéis la referencia del proyecto. En definitiva, lo que la empresa vino a pedirnos a, a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Cartagena fue optimizar el agua de riego no para un cultivo concreto, sino para una explotación agrícola, que es Agrícola Don Fernando, que está situada en Morina de Segura, o que hay varios términos municipales. En los cuales, evidentemente, pues, como pueden ver aquí, pues, hay diferentes tipos de, de cultivos con diferentes eh, maduraciones, es decir, que hay frutales eh, frutos mucho más tardíos y otros más tempranos. Entonces, en definitiva, pues tenían un problema de agua, como tenemos la región de Murcia, problema de agua es evidente que voy a contar yo, que no sepan ustedes, y evidentemente pues eh, coincidían en esta explotación pues frutales muy tempranos donde tenían una poscosecha bastante larga en el tiempo, en torno a cinco meses, como es el caso de las nectarinas está tempranas y también coincidían con uva de mesa, que es en ese verano, en el verano pues, cuanto más agua necesitan, porque están en el periodo de crecimiento y maduración de la uva, y, eh, y efectivamente pues, tenían problemas para darle agua a la uva. Con lo cual nosotros hicimos una planificación general, eh, particularizada en los nectarinos extratempranos, para ahorrar agua, prácticamente en ese post cosecha, periodo de post cosecha de cinco meses, para que ese agua, evidentemente, no es ahorrada, no se deja de aplicar, sino que se aplica a otro cultivo. En definitiva, lo que intentamos es optimizar el agua de riego en toda la plantación, no solamente en un cultivo concreto. Para ello utilizamos una sensorización, como ven ustedes aquí, con dendrometría alimentada por paneles y con tantalogers que, que estaban en su día cableados, es decir, que están conectados. Bueno, ahí en torno a la parcela experimental estaba en torno a dos hectáreas o tres hectáreas y media, con lo cual era bastante significativo los resultados que íbamos a obtener allí para extrapolarlos a la finca, al resto de la finca que han visto ustedes ahí. También la temperatura de infrarrojos, también se medía de petrofoliar. Y bueno, en definitiva elegimos eh, la dentrometría, como también elegimos otros sensores como contenido de agua en el suelo y el potencial matricial del agua en el suelo. En definitiva, lo que queríamos es aplicar un déficit moderado al cultivo, pero un déficit controlado, es decir, no solamente controlar el tiempo en el cual se aplicaba ese déficit, sino también controlar el estrés hídrico al cual sometíamos el cultivo. Evidentemente, pues, utilizamos una serie de, de sensores, como los que tenéis ahí, eh, son los dendrómetros que se pueden colocar en tronco y en fruto donde pues, eh, si aplicábamos un cierto estrés hídrico al cultivo, pues la dendrometría, el crecimiento diario del tronco pues, descendía. Y una vez recuperado el cultivo, pues el tronco otra vez eh, se, se producía su recuperación y su crecimiento diario positivo, con lo cual es un, es un sensor bastante, bastante sensible a, las, a los aportes hídricos de, al, al cultivo. Aquí también únicamente ver un cultivo un frutal, un frutal no regado bien, con la cual con la máxima contracción diaria, que es un parámetro derivado de la, de la diferencia entre el máximo diámetro del tronco diario y el mínimo, esa diferencia entre esos dos parámetros nos da lugar a la máxima contracción diaria que, tenéis, que tienen ustedes aquí. Y evidentemente pues, un árbol estresado pues, manifiesta, además de una ralentización del crecimiento máximo diario del tronco, también eh, se presenta una... Una, una máxima contracción diaria con valores mayores que los árboles bien regados. En definitiva, estos esto son, eh, son indicadores indicadores de en qué estado hídrico se encuentra el cultivo en cada momento. Durante cuatro años, en dos variedades, eh, BioWhite durante cuatro años y en tres años en Flanova, dos variedades está tempranas, una de ellas más está temprana que otra. La BioWhite es la primera, la más temprana. Eh, su cosecha, como he dicho anteriormente, está en torno a 15-20 de abril, incluso eh, hubo un año que el 7 de abril ya teníamos cosecha, y creo que es bueno, tremendo, ¿no?, de decir que el 7 de abril tengamos ya una cosecha para exportar, eso es eh, bastante bastante importante. Y la flanova, que es un poquito más tardía, en torno a 15-20 días con respecto al labio white. Aquí simplemente es el resultado más llamativo, lógicamente, la, es el agua aplicada, durante en, acumulada, durante cuatro años en BioWide y tres años en Flanova, la línea negra es el tratamiento finca, la, el azul es los árboles bien regados al 100%, 110%, y la línea roja es el tratamiento deficitario, que hemos llamado antes y que hemos definido anteriormente. Lógicamente, también he de decir una cosa muy importante, es que esta, esta plantación se riega con agua de pozo, con agua salada. En torno a 2,5 decisiones metro, con lo cual, evidentemente, pues, eh, eh, había que aportar una fracción de la adicional, como bien saben usted, ustedes, para lavar sales y para que no se acumularan en el bulbo húmedo. Evidentemente, por ese motivo, pues, la, la finca pues, aportaba más agua de, de la que realmente pues, a lo mejor necesitaba, y vemos cómo conforme avanzaban los años, la línea negra se acercaba a la línea roja. Con lo cual, evidentemente, pues, eh, se, ve, se ve la optimización del agua de riego. Que repito que este es el resultado más, más importante que, que podamos mostrar, aparte de las evoluciones del potencial hídrico de tallo, de matricial, que evidentemente no es eh, el día de hoy el objeto para mostrar. Eh, llegamos a, a aplicar mm, un volumen de agua de 426 milímetros, es decir, 4.200 metros cúbicos hectáreas año, a los tratamientos rojos sin que se viese afectada ni la producción ni la calidad de la cosecha. En el caso de Aflanova, igual, incluso hasta más espectacular, por la diferencia entre el tratamiento control azul y el tratamiento finca, que también a su vez mostró reducción conforme avanzaba el periodo de ensayo, y llegamos a regar en torno a 450 milímetros de agua. Eh, en cuanto a los datos de agua aplicada, eh, porcentaje de ahorro con respecto al control para cada uno de los años, para cada variedad, y, el, y la cantidad kilos de producción por metro cúbico de agua, que es el uso eficiente del agua de riego. Es decir, es un parámetro eh, ratio de, de ambas eh, variables. Eh, simplemente decir que bueno, en torno al, el porcentaje de ahorro se plasmó en torno a un 40%, 28%, y en el caso de Flanova pues, llegamos a tener hasta un 37%, muy similar a la Bio white eh, Viendo los porcentajes de ahorro de aplicación del farm del Finca con respecto al control, vemos cómo se aplicó más agua el primer año. Y luego se fue reduciendo incluso hasta llegaron a aplicar un 20% menos que el control, agua bien regado. En el caso de la Flanova, pues pasó igual, pasó de menos 20%, es decir, 20% más agua que el control, bien regado, hasta un 10% de ahorro con respecto al control. Todo ello, evidentemente, se plasmó eh, en, una, en una interacción totalmente positiva en cuanto a la producción. La producción no se vio afectada en ninguno de los años, tan solo tuvimos una reducción. Eh, breve, pequeñita, del peso fresco del fruto que posteriormente al año siguiente se recuperó y en la Flanova, pues eh, los datos, como veis, son no significativos. La diferencia entre producción, número de frutos y peso, fru eh, fru peso unitario del fruto en gramos eh, por fruto. En cuanto a la calidad, la calidad tampoco se vio mermada, incluso hasta ligeramente, aunque no son significativas las diferencias, siempre mostró el tratamiento deficitario ligeramente valores ligeramente superiores al control, pero evidentemente sin ser significativa. Eh, la primera relación que tuvimos eh, a través de un proyecto Cedeti se vio plasmada en otras futuras relaciones, porque hasta hoy día estamos con, con la empresa trabajando, y se plasmó en un proyecto nacional, eh, CICIT, en el cual incorporamos, además de la nectarina esta temprana, incorporamos la uva de mesa la agua de mesa, como ya explicará Miguel después, es un cultivo muy importante para la empresa, muy importante para Murcia y para las exportaciones es su cultivo de exportación. Además de este proyecto nacional, también obtuvimos dos proyectos europeos y este último IRRIMAN, que es el proyecto Life que va a empezar que está empezando ahora el 1 de septiembre y vamos a aplicar, vamos a estudiar otro cultivo que es el albaricoquero esta temprano. Eh, voy a explicar brevemente el, el ensayo que tuvimos de uva de mesa. La uva de mesa, al igual que la nectarina hasta temprana anteriormente mencionada, estaba situada en un entorno, en una plantación, que esta es la, la agrícola vega frutal, que está en Cieza. Y lógicamente, pues, lo que tratamos es de optimizar el agua de riego disminuyendo el agua aplicada a la uva de mesa y ese agua aplicarla luego a otros cultivos que también lo necesitan por, diferente, por la diferente maduración que presentan. Eh, Lógicamente antes de planificar una estrategia de riego deficitario hay que demarcar, delimitar perfectamente la fenología del cultivo y saber cuándo podemos aplicar ese déficit, que es en los periodos no críticos, esos periodos en los cuales una reducción del agua no va a afectar negativamente ni a la producción ni a la calidad del fruto final. En el caso de la uva, eh, ese, esa aplicación de déficit se manifiesta a partir del envero, a partir del envero que estamos en torno a hablando de pues mediados de junio, finales de junio, principios de julio, que es cuando podemos aplicar eh, una reducción de agua en el caso de la uva muy importante, como veremos aquí. Y evidentemente pues, eh, lo que hacemos es favorecer también la calidad del color rojo de la Crimson. Este ensayo se plasmó en variedad, la variedad Crimson, que necesita tener... Que ya saben ustedes que tienen un problema de coloración porque tienen mucho crecimiento vegetativo y lo que hace es impedir la coloración óptima de la uva de mesa. Lo que hicimos aquí vemos, como en el caso anterior de la nectarina, la evolución del agua aplicada acumulada para tres años consecutivos, en los cuales la línea negra es marca el, el tratamiento finca y la línea roja es el tratamiento deficitario. Simplemente mencionar que aplicamos otro tipo de riego deficitario que es el, el PRD, que es el. La, la desecación parcial de raíces, es decir, alternando el agua en, en un sistema radicular y en otro, pero bueno, no es el caso para explicar la, eh, hoy día, el, eh, en este momento, la estrategia de riego. Simplemente decir que el, la línea roja eh, se plasmó el, el ahorro de agua, como veis. Fijaros que al principio la línea negra y roja están prácticamente igual, parejas, y es justamente a partir de los del meses de medio de junio a finales de junio, cuando ya se separa la línea roja de la línea negra. Es ahí cuando aplicamos el déficit hídrico en torno a un 50% del control, es decir, de la finca. Esos, eh, esa aplicación, esa estrategia de riego se plasmó en unos ahorros, como veis en esta tabla, en torno al 40% del RDC, del riego deficitario controlado con respecto a la finca, 28% y 37%. Estos ahorros de agua no fueron afectados. Prácticamente en la cosecha. Aquí vemos que es significativo porque aplicamos un tratamiento secano, que simplemente se regó con 200 milímetros, prácticamente con un riego de secano. Los demás tratamientos eran prácticamente iguales. Repito que la diferenciación significativa de la producción es por el tratamiento secano, que eh, se aplicó, como vemos aquí, en torno a 186 milímetros y 133 y 250 milímetros en el caso del último año. Eh, Lo resto de de parámetros de calidad fueron similares y sí que encontramos una, una influencia muy positiva de estos ahorros de agua que es en la, en la tonalidad oscura del, del rojo de la uva que es este índice de croma que cuanto más, más, cercano, más cercano a cero tiene pues evidentemente eh, cuanto más lejano está de cero pues, más color tiene más oscuro tiene la, la uva y en este caso vemos que evidentemente los tratamientos deficitarios favorecieron la coloración roja de la uva. También hicimos un color subjetivo a través de un panel de expertos, de expertos y de gente evidentemente que tampoco era experta, y eh, vemos como siempre los porcentajes de, de asimilación del color eran más, eh, eran más eh, gustosos en cuanto, a la, en cuanto a la visión del color, los deficitarios que en la, el tratamiento de la finca. Bueno, eh, a raíz de esta colaboración, ha surgido pues, una empresa de base tecnológica, Widoc, en la cual pues, eh, en ese ensayo de la UVA eh, pues, eh, seleccionamos, eh, diseñamos un data logger inalámbrico. Data logger inalámbrico, en definitiva, pues, a este data logger podíamos conectarle cualquier sensor comercial que está en el, en el, en el comercio. En, y, y evidentemente pues, podíamos conectarlos a él sin necesidad de llenar de cables la estación experimental, es decir, la parcela experimental de la finca comercial. La empresa de base, de, de base tecnológica WIDOC se encuentra en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo y eh, pues, eh, los miembros de esta empresa somos todos profesores de, las, de la Universidad Politécnica de Cartagena, de Industriales, Electrónica y de Agrónomos, y dos becarios de Telecomunicaciones. En definitiva, pues a través de esta página web que hemos diseñado, pues, eh, asesoramos a cualquier empresa de la cantidad de agua que debe aplicar para que no se disminuya o no se atraviese un umbral eh, mínimo, que en este caso el potencial matricial del agua de riego, del agua del suelo, eh, controlamos en torno a menos 50, eh, que son kilopascales. En definitiva, con lo cual, pues cuando llegamos a este valor, pues lo que hacíamos es disparar el riego. Eh, además también medimos el potencial hídrico de tallo a mediodía de manera mensual para controlar y para reflejar la, la relación entre el potencial matricial del agua en el suelo y el potencial hídrico de tallo. Relaciones que tiene la empresa Huido que hoy día, que fue a raíz de la relación con Frutas de Ester, pues tenemos Agromaninja, eh, Rifer, Agrícola, Agrifusa, termino ya, sat y, bueno, y otras comunidades de regantes para controlar también el volumen de agua en los, en los embalses. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Miguel, eh, iba a sí, Miguel iba a decir unas palabras de frutas, Esther. En primer lugar, agradecer a Alejandro y a su equipo técnico la colaboración y el esfuerzo durante todos estos años y el gran interés mostrado en el desarrollo de, de estos ensayos. Para nosotros resulta fundamental el conocer los efectos del déficit hídrico tanto en la producción como en la calidad de la cosecha. También conocer cuáles son los momentos idóneos para reducir el riego y en qué intensidad podemos reducir el riego. Otro factor no menos importante es el, el conocer durante cuánto tiempo vamos a poder estar haciendo déficit hídrico, hídrico o reduciendo el riego. Y ver si es necesario en alguna campaña interrumpir el déficit hídrico para favorecer la recuperación de los árboles. Al final de estos cinco años eh, hemos obtenido conclusiones acerca de varias cosas, entre ellas la sensibilidad que tienen las especies al estrés hídrico, los posibles efectos que tienen en el crecimiento vegetativo de las plantas y de los árboles, la continuidad de las producciones en el tiempo, así como la posible adaptación que puedan tener las especies a este estrés hídrico. Y por supuesto determinar si en nuestras condiciones de suelo y calidad de agua podemos eh, establecer estas reducciones de agua sin afectar a la cosecha. En cuanto a los resultados obtenidos tanto en uva de mesa como en nectarina, eh, podemos afirmar que no hemos, no hemos diferenciado los parámetros de, de calidad con respecto a nuestro estándar, eh, incluso favoreciendo en uva de mesa, por ejemplo, características como el agostamiento de la madera, la mejor brotación del año siguiente y la homogenización de... De las primeras recolecciones. En Nectarino hemos visto más o menos lo mismo. Eh, hemos aumentado las primeras cosechas con respecto a nuestras a nuestra tesis de riego. y hemos visto efectos en la reducción del vigor de los árboles. lo cual eh, significa un abaratamiento de los costes de boda y un abaratamiento de los costes de aclareo. Eh, valoramos positivamente los trabajos realizados. Y seguiremos trabajando conjuntamente para aportar nuevas soluciones a nuestro cultivo. Muchas gracias. Muchas gracias, decía, por invitarnos a, a contar nuestro el, el caso de AbioPep y de la transferencia de tecnología que ha, que ha realizado el, el CEBAS, el Centro de Dafología de y Biología Aplicada del Segura, el CSIC. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, sale un poco achatado. Eh, el esquema que voy a seguir un poco es el, el, el explicar el problema, dar unas pinceladas de la investigación que se ha llevado a cabo, de la larga investigación que se ha llevado a cabo para, para buscar una solución, de cómo se produjo la transferencia de tecnología, la comercialización del producto o servicio y cómo luego se, rein, se reinvierte en, en continuar con esta investigación. El, el problema que se presenta es el, el causado por el virus del mosaico del pepino dulce, o PPMV, que, como introducción a, a este patógeno, eh, se, se sabe que se identificó en 1974 como agente causante de una enfermedad que afectaba a cultivos de pepino dulce en Perú, pero que ya en 1999 se identificó en Europa, en Holanda, y en, y en los cuatro años siguientes se extendió por toda Europa y América, así en 2001 se identificó en España. Y a día de hoy, eh, por, por las pérdidas que, económicas que ocasionan los cultivos de tomate, está incluido en la lista de alertas de la Organización Europea de, de Protección de Cultivos. Eh, se conoce mucho sobre este virus, se caracterizó molecularmente entre 2000 y 2002, así la primera secuencia completa se identificó en el laboratorio de patología vegetal del CEBAS. Y, ¿Qué es lo que produce este virus en, en tomate? Pues produce unos síntomas, eh, de, como veis aquí, de abullonamiento en las hojas, produce amarilleos eh, bastante intensos y, sobre todo, lo que provoca el mayor problema es eh, los mosaicos o maduración irregular que producen en, en los frutos de tomate. Este, esta enfermedad afecta, está afectando al 100% de las plantas en un 60-70% aproximadamente de las parcelas de cultivo comercial de tomate. Actualmente no existen variedades de tomate resistentes y además las, ya que es una enfermedad que se transmite por contacto con, los, eh, con la ropa de los operarios, de las herramientas de poda, pero las medidas higiénicas y preventivas que se están planteando no están consiguiendo atajar eficientemente la epidemia por lo tanto, dado que hay una, una, una situación de emergencia fitosanitaria, eh, la única solución que se cabe esperar es una protección cruzada que consiste en una preinmunización o una vacunación del, del cultivo. una pequeña definición consiste en un, en un fenómeno de inmunidad adquirida. es como una vacuna en el cual nosotros ponemos al cultivo una, una cepa del virus atenuada que no produce síntomas, que es asintomática, produce síntomas muy leves. Que protege al cultivo de una posterior infección con esa cepa agresiva que es la que está causando los síntomas y los daños. Pues bien, en el grupo de patología vegetal del CEBAS se eh, llevan muchos años investigando sobre este patógeno, y así es, entre otras, eh, una de las eh, investigaciones se eh, publicó en el en Journal of Biology, que viene a decir las eh, infecciones mixtas del, del virus del mosaico del pepino. Eh, están moduladas, eh, modulan la dinámica de evolución de este patógeno emergente, de este virus emergente. Eh, a partir de esta investigación fue lo que dio lugar al descubrimiento de este mecanismo de protección cruzada, o de primonización, que protegía los cultivos de tomate. Lo que, eh, se, tiene, lo que se, se conoce sobre este virus, en, en concreto en el sureste español, a través de estas investigaciones es, bueno, sabemos que hay varios distintos tipos de aislados, de cepas de este, de este virus, el chileno, el europeo, el norteamericano o el peruano. Y a través de estas investigaciones sabemos que en Murcia principalmente todos los aislados son o de, bien de tipo chileno o bien del tipo europeo. Muestreos realizados entre 2005 y 2008 que actualmente están siendo actualizados también en la zona de, de Almería y Granada, donde también, también están teniendo este problema. En, en España lo que, lo que se veía es que en la zona de Murcia en, entre los años 2000 y 2003 solo se observaban infecciones con, con el aislado de tipo europeo y en los años siguientes se empezaron a observar eh, infecciones con el tipo chileno entre el año 2006 y 2008 la mayoría de los cultivos estaban infectados por una mezcla de las dos cepas predominando también infecciones del tipo chileno y quedando una pequeña proporción de plantas infectadas solo con el aislado europeo. Por lo tanto una vez que tenemos, conocemos el problema, el, ya en 2010 es cuando se realizó el, el primer contacto por parte del grupo agrícola Perichan con el, con el CEBAS que le puso en contacto directamente con el grupo de patología vegetal y plantearon el problema. Entonces es cuando empezaron a desarrollar con este descubrimiento los primeros experimentos de protección cruzada frente a PPMV a ver si esto funciona en, en campo. En los ensayos experimentales lo que se observó fue que eh, teniendo como control plantas de tomate sanas inoculadas con un aislado europeo, un chileno o con las cepas atenuadas, cuando posteriormente estas plantas eran inoculadas con las cepas agresivas del virus que provocan los daños, se observaba aunque no se ve muy bien, aquí se observan síntomas de las, del, del virus, mientras que en las plantas vacunadas no se observaba síntomas en hoja. Tampoco se observaba una variación, una variación del, significativa del vigor del fruto, del número de frutos, por esta infección de la cepa atenuada. Y efectivamente los eh, invernaderos eh, vacunados presentaban, no presentaban ningún síntoma en las, en las plantas de tomate respecto a un invernadero no vacunado con síntomas claros de infección de, de PPMV. Por lo tanto a partir del CEBAS y del grupo de patología vegetal se produce la transferencia de esta tecnología para que eh, a BioPep eh, genere un, un, en colaboración con el CEBAS genere un producto que, que, que se llamó PEP-Protect que sería lo que es la solución que integra el producto y el servicio para la protección cruzada de cultivos de tomate frente a este virus. Para presentar un poco a BioPep, que es una empresa de base tecnológica que fue constituida nada más que el año pasado, en julio de 2013. Estamos en, aquí en el CEIM, en el campus universitario, aunque realmente la actividad la, la llevamos allá donde está el problema, en los invernaderos donde, donde, donde realiza el problema. Esta es una captura de nuestra página web, ¿Y en qué consiste el procedimiento de inoculación? Eh, lo primero consiste en preparar inóculos puros de estas cepas atenuadas, que es lo que nos facilita el laboratorio de patología vegetal del CEBAS. Y posteriormente, en instalaciones confinadas, amplificamos <coughs> eh, la producción de inóculo en plantas de nicotina benthamiana infectadas con estas cepas para obtener mayor cantidad de inóculo que posteriormente poder eh, eh, vacunar, preinmunizar, inocular estas plantas de tomate en los invernaderos. Eh, como decía, es no solo el producto, la aplicación del inóculo, sino también un, un servicio. Eh, la BioPep tiene un control de calidad para confirmar mediante hibridaciones que estas plantas, después de un tiempo, están correctamente inoculadas eh, con la vacuna. Como unos datos, en, la, en esta primera campaña, desde que se constituyó la BioPep, de eh, este año se han vacunado unas 700 hectáreas. Y la previsión es que el año que viene se suba hasta 1.000 o incluso hasta 1.500 hectáreas eh, eh, vacunadas con, con PEP-PROTEC. Por lo tanto, había es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de tecnologías de sanidad vegetal en hortofruticultura. Actualmente somos eh, cuatro empleados y la, eh, la suerte es que la, la financiación que está, la autofinanciación con la comercialización de PEP-PROTEC Pep nos permite invertir. En este beneficio en, en I, D, para crear nuevos proyectos de I, D, así en generación de variedades de tomates resistentes a este virus o puesta a punto de sistemas eficaces para, gen para generación e identificación de tomates en, en, to en tomate y cucurbitáceas. Eh, la vocación de Abiopep es eh, reinvertir eh, este beneficio en, en investigación, puesto que es de donde sale eh, este producto. Y aquí es donde estamos eh, actualmente, en la comercialización del producto y servicio. Eh, realizando nuevos experimentos e iniciando nuevos proyectos. Como somos poquitos, puedo mencionar a todos: a Antonio, gerente, Álvaro, responsable de producción, y una persona más, Jessica. Y nada, agradecer también al Grupo de Patología Vegetal, que es con quien hemos desarrollado esto. y Muchas gracias a todos. Fulgencio Contreras pertenece a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Limida. Es ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias Ambientales. Nos va a hablar de descontaminación en finca de aguas residuales con productos fitosanitarios procedentes de remanentes, enjuagues y limpiezas, y del problema de control biológico de, plazas, de plagas. Perdón. Y posteriormente, José Enrique cost que es investigador en LIMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrícola y Alimentario. Que es doctor en ciencias químicas, investigador en el departamento de hortofruticultura y hablará sobre selección y mejora genética en las variedades que comentaba de melocotón y nectarina. Adelante. Bueno, muchas gracias a la organización por invitar a la IMIDA a participar en esta conferencia. Bueno, y enhorabuena a la organización porque está la sala que revienta. Eso es una buena señal, creo yo. Eh, bien, mmm, mi papel como responsable de la OTRI de LIMIDA aquí esta mañana es dar una breve introducción simplemente sobre cómo establecemos. Demás, ¿no? Vale. Eh, bueno, eh, cómo establecemos vínculos entre los equipos de investigación de LIMIDA la y, y las empresas u otras instituciones <laughs> organismos que. que con el fin de dar solución a los problemas tecnológicos que se puedan plantear. Eh, bueno, como no suelo tener tendencia a enrollarme de eh, y no quiero quitar tiempo a mi colega, voy a empezar mi intervención directamente yendo al final. Eh, y el final es mm, proponerles que el objetivo de este evento lo alarguemos en el tiempo tanto como sea posible. Como no nos podemos quedar a vivir aquí... Lo que yo les estoy proponiendo es, les estoy invitando a que contesten con nosotros con el fin de seguir organizando reuniones bilaterales muy específicas eh, con nuestro equipo de investigación. Eh, la palabra clave de lo que yo quiero decir aquí es comunicación. Eh, al final lo que queremos es encontrar, detectar eh, qué podemos tener nosotros que pueda ser de interés para ustedes resultados en ocasiones ya tenemos resultados de, de proyectos de investigación previos y en otras ocasiones eh, podemos poner a su disposición nuestras instalaciones nuestro conocimiento y diseñar proyectos digamos enfocados a la carta por decir así eh, dicho esto eh, quería comentar un, brevemente un par de ejemplos mm, como ilustración de lo que estaba comentando uno de ellos es eh, un proyecto que, que se ha iniciado hace poco que está financiado por la Comisión Europea y que tiene como origen eh, un proyecto, los resultados de un proyecto de investigación anterior eh, eh, que se llevó a cabo entre un equipo de Limida, que se encuentra aquí presente, y un equipo de la Universidad de Murcia, mediante el cual pusieron a punto una técnica eh, utilizando la fotocatálisis solar para eh, degradar los compuestos fitosanitarios de las aguas residuales de, que se producen en las fincas. Eh, este resultado de laboratorio resultó de, eh, en fin, lo vio interesante la empresa Novedades Agrícolas y fue, no fue fácil, porque por eso hablo de la comunicación. Muchas veces eh, se requieren de, de muchas horas de conversación hasta que uno se da cuenta de que hay un resultado que le puede resultar perdón, de interés. Eh, así fue el caso. Eh, Novedades Agrícolas propuso fabricar eh, una serie de prototipos para que los probemos hasta en cinco fincas de la región, en, en condiciones diferentes, para poder pasar nuestros resultados del laboratorio al campo. Eso es la transferencia tecnológica, básicamente. ¿no? Además, en este proyecto eh, estamos muy contentos de que FECOGAN participe con nosotros porque nos parece imp prácticamente imprescindible que los usuarios finales potenciales de, de estos prototipos estén involucrados en el proyecto desde el principio. Es también un clásico que los, que, que los usuarios finales queden al final del proyecto, digamos, como meros receptores de una información o algo así. Y nosotros pensamos que es mejor que estén involucrados. Bueno, esta es una forma de generar un proyecto. Ya teníamos un resultado de investigación previo. Otras veces se dirigen a nosotros, tenemos la suerte de que se dirige a nosotros una empresa que ya tiene una idea más clara y entonces le montamos el proyecto, digamos, a la carta. Eh, fue el caso de la denominación de origen, Pera de Jumilla, que tenía claro que quería reducir eh, su intensidad de tratamiento fitosanitario y al pasar por allí, pues lo pusimos en contacto con nuestro equipo de lucha biológica y entonces le, mediante un proyecto de investigación pues le eh, diseñó digamos a la carta una estrategia de control biológico basada en el manejo de los enemigos naturales autóctonos eh, que estaban allí ya viviendo en Jumilla eh, re los resultados pues muy claro. el eh, impacto beneficioso sobre el medio ambiente impacto beneficioso sobre la salud, sobre todo, los propio agricultor, impacto beneficioso sobre la economía del agricultor que redujo a menos de la mitad sus costes de control fitosanitario. Bueno, con estos dos ejemplos quería comentar simplemente dar una pincelada porque lo, las líneas de actuación de la son muy muy amplias. A veces cuando se habla de investigación agroalimentaria parece que es un paquete muy compacto, pero no lo es ni vamos. Eh, bueno es Quería terminar diciendo que supongo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y por eso estamos aquí, en que por muy buena que sea una idea, por muy bueno que sea un resultado, por muy buenas que sean las capacidades de alguien, si se quedan encerradas en una cabeza, en un cajón o algo así, eh, poca utilidad van a tener. Y por eso insisto en la de la comunicación, por eso supongo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a establecer equipos, redes de colaboración que permitan. Romper las barreras entre la investigación y la puesta en práctica, o sea, la innovación, la puesta en práctica en, en los sectores productivos y, por lo tanto, que esa investigación repercuta en beneficio de toda la sociedad. Así es que termino, que me enrollo siempre, perdón, no, 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 eh, reiterando la invitación a que contacte con nosotros. Muchas gracias. Son todos tuyos, porque están deseando escuchar. Bueno, lo primero es unirme a las felicitaciones que ha he hecho Fulgencio a la organización. Y yo lo que voy a contar un poco así brevemente es el contrato de colaboración que estamos realizando en Elimida con la empresa Novamer, Novedades Varietales del Mediterráneo, con la cual nosotros lo que nos dedicamos es a obtener variedades de melocotón y nectarina que se adapten a la zona de cultivo. Se ha hablado antes, Alejandro, y se han comentado la importancia del cultivo del melocotón y lo que es importante de esta gráfica es que mientras vemos en el resto de países europeos como las líneas de tendencia son descendentes, en el caso de España son ascendentes, eso era lo único que quería presentar. Y que somos... Los primeros exportadores a nivel mundial de melocotón. En Murcia, pues estamos ya en las 250.000 toneladas y 113.000 hectáreas, situándonos como a tercera zona productora. Eso es lo que hace que, sea, que veamos que es un cultivo realmente importante en nuestra región. Una de las características que tiene el cultivo del melocotón es la gran renovación varietal. Yo no conozco otra especie en la cual se renueven tanto las variedades como en el melocotón. Es increíble que variedades que han tardado 10 años en desarrollarse luego en el mercado, en el, a los productores puedan durar 5 o 6 años. Los cinco o seis años ya están pensando en plantar nuevas variedades, en renovar nuevos, nuevas, en conseguir eh, modernizar su oferta varietal para conseguir esas nuevas variedades. Todo eso, al ser un sector tan dinámico, hizo pues ya hace, hablamos de los años 80-90, existía uno, un gran problema en toda la zona de cultivo, no, la, mayor, eh, no la mayoría de productores pero muchos de ellos donde había una propagación ilegal. Era facilísimo meterse en la parcela del vecino, coger una vareta de la, de la variedad que querías cultivar, llevártela a tú al vivero y obtener tú los árboles que querías. Eso, lógicamente, no se puede hacer. Tú tienes que pagar los derechos al ostentor para poder cultivar esa variedad. Eh, eso también con la aparición de las empresas del control de los derechos de propiedad de los ostentores y junto con la certificación con técnicas de ADN de que tú podías demostrar que esa variedad se estaba cultivando ilegalmente, pues hubo una gran polémica en toda la zona de cultivo, apareciendo en el, los periódicos, pues esos titulares como estos que veis de inmovilizan un cultivo ilegal de melocotonero patentado, se reclaman 60 millones el sector del melocotón, productores catalanes eh, podrán regularizar sus árboles frutales, pues titulares de ese tipo que hizo que los productores pues, tuviesen, tomasen distintas posturas a la hora de seguir funcionando con las nuevas variedades la primera desde luego pues, fue realizar acuerdos con los productores para regularizar su situación y otra fue pues ellos un grupo de productores de aquí pensaron en convertirse en ostentores para ello contrataron los servicios de Limida realizamos un contrato de investigación y con eso podían tener pues evitar los royalties tan elevados que se pagan en determinadas situaciones ser independientes en las variedades poder tener acceso a ayuda y ventajas fiscales al estar invirtiendo en I+D un valor añadido en sus productos, mejorar las condiciones de negociación con otros ostentores, pueden tener también un rendimiento económico de vender esas variedades a terceros, eh, además están teniendo variedades adaptadas a la zona de cultivo, que a veces estaban trayendo variedades de la zona de Francia o de Italia, que luego las traían aquí y no se adaptaban nada bien, y pueden crear, pueden crear un club de variedades, a ejemplo de Cespri, de Pink Lady, grupos de ese tipo, donde ellos son los que dominan la producción. Estas son las empresas que crearon la, eh, la Sociedad de Novedades Varietales de Melocotón del Mediterráneo, Unigán, el Ciruelo, los Melgos, la Pila, la Carrichosa, Tader, la Vega de Cieza, Perichani y Campotejar. Y el reparto de tareas entre los dos que trabajamos en esto, bueno, en el INIDA nos dedicamos a la parte científica, hacer todo el diseño de los cruzamientos, las técnicas de rescate in vitro que tenemos que hacer, obtener la planta y luego hacer la evaluación agronómica de esas variedades. Mientras que Novame se comprometía a tenernos eh, a poner para realizar los trabajos una finca de evaluación, todo el mantenimiento de esa finca, el personal necesario y en caso de que nosotros vayamos de portal de trabajo, pues el personal de apoyo en los momentos de mucho trabajo, como son las hibridaciones y el rescate in vitro de los, de los embriones. Este es el estado de la finca, que está situada en la olla del campo, una finca de 8 hectáreas. Eh, el, las 8 hectáreas ya las tenemos totalmente llenas de preselecciones de híbridos y de variedades comerciales que tenemos como referencia dentro de la finca. Y estas son las tres empresas que también colaboran en el proyecto, Bayer, Coda y Timacagro, que colaboran aportando fitosanitarios y fertilizantes. Y lo que sí quiero, lo que, como os decía antes, de que existe una gran dinámica en el cultivo, como veis aquí está representado donde están los principales programas de mejora genética del mundo. En, de abajo tenéis en España, existen tanto en el IBIA, en el IRTA, en el CITA, en el IMIRA también existen privados como Bufat, PSB que está aquí en Murcia, Provedo. Agromillora, SPS, hay un montón de programas de mejora genética de melocotón, lo que hace, y creo que también es positivo, que hace que exista tanta competencia que hace que todos tengamos que trabajar mucho para sacar algo realmente interesante. Los que trabajamos en melocotón y nectarina... parece que trabajamos en una especie, pero trabajamos en un montón de tipologías. Aquí tenéis, pues aparecen 16 tipologías, tanto si desglosamos melocotón y nectarina... melocotón de piel roja, de piel amarilla, carne blanca, carne amarilla y carne roja. Hay un montón de tipologías, de estas tipologías. Esas son las que ya están muy desarrolladas y hay muchas variedades, pero como veis aún queda mucho hueco en el que trabajar. Y esto se complica aún más si metemos la tipología subácida. Ahora hay muchas variedades que se quieren sacar con baja acidez, que parece que son buenas para promover el consumo entre la población infantil. La ventaja que tenemos nosotros que trabajamos de la mano con los productores es que es fácil definir los objetivos de mejora. Esta es la pregunta del millón en todos los programas de mejora, es decir, ¿qué variedades quiero obtener? Nosotros lo que hacemos es reunirnos muchos con los socios de Novamed y en esas reuniones pues, al final conseguimos definir pues, los objetivos primarios y secundarios. Realizamos en cuenta a los socios, estamos al día de informes de comercialización, de tendencias del mercado, de nuevas tipologías, visitar muestras pomológicas y, muy importante, la visión de futuro. Ya que lo que nosotros estamos eh, evaluando este año o cruzando este año, los resultados los tendremos dentro de siete o ocho años con suerte. Y entonces es muy importante tener esa visión de futuro. Si vemos cómo ha sido la evolución de la nectarina, eh, pues vemos que empezaron los melocotones amarillos, los rojos, las nectarinas, los paraguayos. Ahora está todo el mundo trabajando en las platerinas, que son los paraguayos con piel de nectarina. No hay de momento aún, hay pocas variedades que sean buenas y la pregunta del futuro en estos programas es hacia dónde vamos. En una clase de máster de la Universidad de Cartagena llegamos a esta conclusión, que tal vez eh, al final la fruta terminará dentro de una terrina. Eh, yo no sé si es por el dibujo de, de Disney, del pato Donald, para promover el consumo, si será por el pato Donald o por ser un producto ya troceado y listo para comer, pero también es verdad que da un poco de pena el que nosotros no paramos de trabajar en frutas cada vez más bonitas, cada vez más perfectas, para luego trocearlas y que no se vea esa perfección. Pero bueno, uh -huh. es verdad que los supermercados cada vez están más llenos de esta tipología de proyectos y lo que nosotros tenemos que intentar es recuperar el consumo, sobre todo trabajando en el sabor. Eso que tenéis ahí no es un huevo frito con patatas, sino un melocotón con yogur y con, tiras de, y con tiras de manzana. Estamos trabajando también en una línea de alimentos saludables. Abajo tenéis nuevas tipologías, esto es una tipología de melocotón que se puede partir el hueso, como un kiwi. Eso también estamos intentando trabajar en desarrollar variedades de ese tipo. Bueno, los paraguayos, esto lo paso rápidamente, es un ejemplo de que la gente, cuando hay fruta que está buena, la gente come fruta. Y creo que es mejor, la mejor publicidad que se le puede hacer a la fruta, porque realmente la competencia de los que trabajamos en fruta son los yogures. La gente cuando termina de comer, si no tiene una fruta que está buena va a terminar comiendo yogures. El desarrollo del programa de mejora genética son 11-12 años, como he dicho, y al final nosotros intentamos eh, trabajar muy de la mano con los productores y de hecho en la, en la época de recolección los socios de Novamet visitan la finca todas las semanas. Eh, allí le hacemos pues, muestras pomológicas donde ven todas las variedades. Eh, se hacen grandes presentaciones para conocer de primera mano la, de, la opinión de los productores y como resultado de todo eso, podemos hemos patentado o registrado que las plantas no se pueden patentar eh, 14 nuevas variedades, 6 de ellas son de Paraguayo, la serie que hemos llamado Siroco, la serie Levante, tenemos cuatro nuevas variedades de melocotón amarillo, de melocotón rojo tres nuevas variedades, nosotros al final lo que intentamos es buscar los huecos de mercado que ellos nos dicen que es interesante. Y de platerina, lo que os decía, pues tenemos una nueva variedad que se llama Mistral 30, que es una variedad que también se está plantando bastante. Eh, la gente que participamos en el proyecto, pues soy yo, Antonio Carrillo y los investigadores Alfonso Federico Marga y personal de apoyo, que también es muy importante. Como nos destacan los socios, para nosotros es muy, es muy importante el tener el apoyo de los socios de Novamed en toda la evaluación y que ellos crean en el proyecto. También la colaboración de FECOAM, por aquí veo a Ana que también hace una labor de conexión entre el centro y, y nosotros muy importante y el personal de apoyo de Nueva Y nada más, con eso termino.